Hay muchas formas de probar una canasta. Yo creo que la más sencilla, no porque sea fácil, es esta. Es Aitor Zubizarreta y Son Smith. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú qué tal, Mario? Muy bien, pues aquí estamos. Son, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Muchos meses sin competir. Yo no sé si habéis jugado mucho también aquí en la calle, habéis probado muchas canastas. Bueno, este verano bastante, se puede decir que los pabellones bastante están todos cerrados, muy limitados, pero hemos hecho lo que se ha podido, canastas exteriores y poco más, se puede decir, entrenamientos en el gimnasio y ya está. Son, ¿tú te has cargado alguna canasta? Porque tú machacas muy bien. La verdad es que con 18 años, en mi último año en España, antes de ir a Estados Unidos, pues un entrenamiento me cargué un mate, me cargué el tablero y me metí en problemas, pero es una anécdota para contar esas cosas. Son cosas que pasan cuando se juega con intensidad, ¿estás venido a cabo? Claro, hombre, yo que me encanta saltar, hacer mates, esas cosas, pues intento hacer mates siempre con fuerza y pasa de pasa. ¿Cómo habéis visto esta canasta? Pues la verdad es que es un buen lugar aquí para jugar. La canasta está un poquito alta, pero está bastante bien. Es un lugar que yo vendría aquí a jugar en verano. Aitor, tú has sido internacional además en 3x3, jugando en la calle con la selección española. Y bueno, no sé qué recuerdos te trae una canasta de este tipo. Sí, siempre mola, ¿no? Jugar así un poco en la calle, sobre todo en verano, cuando te juntas con los amigos o cualquier gente que, como aquí hay chavales que vienen dos y ven dos más y deciden, pues echamos un 2x2. Y siempre gusta jugar en la calle. Y bueno, esta canasta, ¿creéis que pasa todas las medidas? ¿Cómo lo veis? Porque tenemos a unos expertos en seguridad deportiva que nos van a decir si pasan todas las medidas o no. ¿Cómo la veis vosotros? Sí, yo creo que sí. El mate que se ha pegado Sean ha aguantado bastante bien, o sea que yo creo que para echar unas pachangas está bastante bien. ¿Qué os parece si hacemos otro para despedir? Venga, hacemos la misma. Venga. Oye, pues vamos a verlo y vamos a ver un mate en directo. Aitor Zubizarreta, Son Smith, una conexión que va a dar muchas alegrías a buen seguro en Palencia. Para atrás, ahí lo vemos. Y tenemos aquí a profesionales de la seguridad deportiva. Vamos a medir esta canasta porque, bueno, lo que tenemos aquí es un despliegue importante. David Santos, de Sampi Ingeniería, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un vehículo para aplicar cargas porque dentro de las inspecciones de las áreas deportivas que realizamos, uno de los ensayos más representativos es justo este, que es comprobar la rigidez, que la canasta sea rígida, que sea estable, y se le aplica una serie de cargas que nos marca la norma y que lo que en definitiva se evalúa es que la canasta, pues, que no vuelque y que, en caso de que en este caso hacen un mate, pues que no caiga la canasta encima del usuario, ¿no? Primero vamos a comprobar, hay que comprobar las dimensiones, que realmente cumpla con todos los parámetros y requisitos específicos que marca la normativa, el marcado de las líneas, incluso hasta los colores, ¿no?, que marca del tablero, de las líneas, del aro, la red, las dimensiones, incluso lo que sobresale el propio aro del tablero, y luego lo que hemos hablado de los esfuerzos que hay que aplicar, cargas para medir la rigidez y la estabilidad. Las cargas, no sé si se medirán en peso o no, ¿y cuánto tiene que ser? Bueno, la normativa habla de newtons, depende del dinamómetro que colocamos, lo podemos medir en newtons o lo trasladamos a kilos, que al final es dividir entre 9,8, y bueno, lo que se hace es comprobar, aplicando esta carga, se mide la distancia que hay, se aplica la carga durante un minuto y a los 30 minutos se ve la deformación que ha tenido. Si no ha tenido una deformación de más de un centímetro, pues la canasta estaría correcta. Bueno, estamos casi convencidos de que no va a pasar nada, ¿verdad? Bueno, para eso estamos aquí. Ese es nuestro trabajo. Verlo a simple vista no es una evaluación correcta y nuestra entidad, como entidad acreditada, no nos permite hacerlo que no sea con el ensayo. Pues vamos a comenzar con ese ensayo y mientras voy preguntando a Jorge, porque imagino que todas estas medidas lo que son imprescindibles para cualquier pista. Claro que sí. Son unas medidas las cuales vienen en la norma y esas medidas tienen que cumplirlas para la seguridad, para que todo aquel ciudadano pueda tener su propia seguridad. ¿Y esto se cumple normalmente? Estas pruebas imagino que hacéis un montón, que tendrán que hacerla en todas las pistas. Vamos a ver, es una normativa que no está reglada. Esta normativa no está reglada, no podemos decir que se haga siempre, pero todos sabemos que todas las pistas, en concreto todas las canastas, que es de lo que estamos hablando, tienen que tenerlas bien, ya por la seguridad de todos los ciudadanos que las usamos y todo. Y podemos decir que ayuntamientos como el de León o ayuntamientos como el de Barcelona hemos podido estar trabajando con ellos y ver la seguridad de estas canastas o de las pistas. Por la tranquilidad de todos nosotros que podamos jugar aquí sabiendo que no va a pasar nada, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues nos vamos para allá y vamos a ver cómo avanza todo esto.
Ya tenemos todo montado y ahora simplemente queda aplicar la carga. Sí, efectivamente. Ya la hemos agarrado en este caso del soporte del aro. Ahora aplicaríamos aquí en este caso 3200 newton y bueno, pues lo que se hace es con este winchi que tenemos, vamos aplicándole carga. Aquí tenemos puesto en el medio el dinamómetro, comprobamos la verticalidad para hacerlo perfectamente, pues eso, vertical, valga la redundancia. Y bueno, seguiría aplicando la carga hasta lo que nos marca la normativa. Y ahí vamos viendo, ¿no? La carga que tiene, 73 sí, sí. Kilos ahora. Ahí subiendo la carga, quedaría todavía mucha carga que aplicar. Y al final, como os he comentado, pues se comprueba la deformada. Se le aplica esta carga de 320 kilos durante un minuto y pasada se suelta el esfuerzo y a la media hora se comprueba si ha deformado más de o menos de un centímetro. Si es más de un centímetro, pues sería desfavorable y si es menos, pues sería conforme. Pues en lo que los chicos de Samp Ingeniería lo hacen, voy a preguntar también a Rubén, porque tema accesibilidad también es muy importante. Yo creo que esta pista creo que lo cumple, pero claro, yo no tengo ni idea, simplemente viendo. Pues sí, Mario, la normativa de accesibilidad es muy concreta. En este caso hablamos de una orden ministerial de vivienda, la 561/2010. Es una normativa de obligado cumplimiento en la que todos los espacios públicos, desde el 1 de enero del año 2019, nuevos espacios construidos, ya tienen que cumplir este tipo de adaptaciones. ¿Qué podemos ver en esta pista? Evidentemente, una pista de juego, tema de juegos, esta orden ministerial no se mete, pero sí que se mete, y yo creo que sería bien luego después verlo, tema de accesos, sobre todo tema de resaltes, tema de anchos de acceso a la pista, y en el caso de que fueran actividades, siempre pongo el mismo ejemplo en parques, hablamos de parques como áreas de estancia, regulados también por esta normativa. En el caso de que sean actividades con espectadores, sí que sería recomendable, poner una serie de asientos con una plaza reservada tanto a personas con movilidad reducida como a personas con una discapacidad auditiva. Pues ya nos hemos arremangado y aquí estamos preparados. Sí, efectivamente. Vamos a realizar ahora el ensayo, en este caso es el de la estabilidad. Tenemos que colocar en este caso un tramo de cable, de cuerda. En este caso nosotros aplicamos una slinga de 3 metros y es intentando buscar la horizontalidad. Aplicamos con el winchi un esfuerzo y en este caso son de 1000 newtons, si no recuerdo mal. Y bueno, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Y vamos a ver qué tal la canasta, eso. Va a estar todo bien, ¿no? Esperemos que sí. Como he dicho antes, la vista aquí no vale. Hay que aplicar el ensayo, que es la que manda. Pues vamos a verlo. Yo me aparto un poco. Bueno, vemos que empieza la carga. Ahí vemos que la canasta se mueve, es precisamente por la fuerza que están aplicando. Bueno, pues aquí vemos este ensayo, unos 115 kilos, ¿no? Que sería el cálculo de los newtons que me ha dicho antes, David. Efectivamente, sí. En este caso, este ensayo por la canasta sí que le está soportando y parece que va a ser correcto. Pues menos mal, porque han hecho los mates aquí los del destino Palencia que no pasa nada, ¿sí no? Tienen doble comprobación. Aquí nos quedamos, hemos hecho las comprobaciones necesarias, así que ahora yo creo que vamos a disfrutar un poquito a ver qué tal juego de muñeca tenemos.